Hola, muy buenas tardes, mi gente. Aquí estoy de nuevo en Miranda en Acción. Aquí estoy en esta cocinita de nuevo y pues ya, pues poniéndole fin a lo que es la Semana Santa, los preparativos. Bueno, la Semana Santa no ha terminado, pero bueno, yo con las recetas pues ya le pongo fin porque habíamos quedado pendiente con lo que son los jocotes en miel, los mangos en miel y pues ya todo lo demás ya lo hicimos. Ya hicimos torrejas, ya hicimos el pescado envuelto en huevo, que pues ahí pueden ver en los videos. Suscríbanse a mi canal Miranda en Acción para que vean todos los videitos, vean todos los cortos, ayúdenme a crecer, suscríbanse a mi canal, compartan y pues si tienen alguna preguntita me la pueden hacer. Pero bueno, hoy este día pues me fui en la mañana al mercado, fui a comprar los mangos, ya los tengo preparados, ya me adelanté, ya los pelé, ya ralié lo que es el jocote, está bien lavadito y pues ya estamos listos para preparar estos mangos en miel y estos ricos jocotes en miel. Bueno, les voy a empezar con lo que es el jocote. Fíjense, yo acá tengo un ciento de jocotes que lo voy a poner así para que ustedes lo vean más o menos. Ahí está botando agüita porque todavía están recién lavados. Bueno, yo qué hice con estos jocotitos, vamos a ver. Aquí está mi cuchillo. Fíjense, lavé bien los jocotitos y es este jocotito, el que nosotros llamamos jocote de ácido. Es el jocote que hacemos en dulce, en miel, como le querramos llamar ahí. Bueno, pues ya cuando lo compramos, a mí me costó esta guacaladita, es un ciento de jocotes y me costó $3. Así que no está muy, 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 muy así baratito, pero bueno, se puede comprar todavía. Así es de que yo compré un ciento de jocotes y ya los tengo bien lavaditos y lo que hice fue, fíjense, bueno, no se les nota ahí, lo que hice fue hacerles así como en crucita, que tenga una partidurita así como en los, así en los cuatro laditos. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar de que el dulce de atado, la miel que vamos a hacer, se les meta bien hasta que quede la semillita súper negrita y nos quede una conserva de jocote súper deliciosa, súper rica y pues totalmente en miel. Así es de que yo ya tengo los jocotes aquí, estos ya están preparados solo para ponerlos en lo que es el preparado de dulce de atado que vamos a hacer. ¿Y qué le vamos a poner a este dulce de atado? Ahorita mismo, luego le vamos con los manguitos. Yo acá en este perolito voy a hacer los jocotes. Yo le voy a poner, fíjense bien, le voy a mostrar, no hay que hacer con tanto guacal. Aquí tengo 6 panelas de dulce de atado, piloncillo, como le quieran llamar. Acá lo tengo. Acá tengo bastante canela, ya la lavé y ya está sequita también. Y pues yo para los jocotes, como el jocote es menos, es más pequeño, yo solamente le voy a poner 3 de estas. Le voy a poner 3 de estas que va, ahorita las vamos a poner acá. Se las vamos a poner acá. Aquí están las 3 panelitas. Vamos a poner, fíjense bien, aproximadamente 15 semillitas de pimienta gorda y unos 15 clavitos de olor. Se lo vamos a poner desde ya. Y le vamos a poner canela en raja. Pongámosle bastante canela en raja. Y vamos a ponerle, vean, yo le voy a poner ahorita 1 litro de agua. En este litro de agua, lo que son las 3 panelitas se van a ir deshaciendo. Ahorita le voy a poner fuego. Cuando ya esta miel esté bien disuelta, que se han deshecho lo que son los 3 piloncillos, si vemos que nos queda un poquito ralito, le podemos poner, le podemos agregar otro de esta o el atado completo que se compone de 2 tapitas. Yo ahorita lo dejo acá y ya le voy a poner fuego. Cuando ya se deshaga, yo pongo los jocotes ahí. Cuando ya tenga la mielita como la consistencia que me está gustando, como me va quedando, entonces ya le ponemos los jocotes, dejamos que hierva, le bajamos el fuego, fuego lento, aproximadamente unos 20-25 minutos y pues vamos a ir viendo cómo la conserva de jocotes se va haciendo la miel totalmente como viscosita y pues ya el jocote ya está bien bien negrito y pues eso ya estuvo. Lo apagamos, lo dejamos ahí que se conserve por 1 hora, luego podemos servirlos. ¿Qué hice yo con el jocote antes de lavarlo? Les voy a contar, va. Como antes nuestras abuelitas lo hacían con ceniza, lo pasaban por ceniza para que se le quitaron como que un poco lo ácido. ¿Qué hice yo? Yo los lavé, los ralié, como así como les estaba mencionando con el cuchillo, y luego los pasé por agua con sal.
como que estamos lavando maíz con nixtamal. Los lavé así con sal y luego les puse otra agua, pero no los dejé en sal, señores, claro. Solo los pasé por agua por sal para que les quite un poco como que es lo ácido muy, muy, muy profundo que llevan. Así es de que, pues, esa es mi forma de hacerlo, pues, y me quedan súper ricos. Ese sería un secretito. Pero si no lo quieren hacer, tampoco no hay problema. Lo que va a hacer es de que le va a quedar un poquitito acidito por allá. Si a usted le gusta totalmente acidito, pues le va a quedar acidito. Aunque esto lo va a quedar también con un acidito, pero allá, bien a lo lejos. Así es de que esta es la preparación de los cocotes en miel. Y pues esperamos que se haga lo que es que se deshagan los piloncillos o el dulce dietado. Y luego vamos a poner esto. Pero ya vieron que lleva pimienta gorda, lleva clavo de olor y lleva canela. Así es de que eso le da un toque súper rico. Va, pasamos a lo otro. Y acá pasamos a esta olla. ¿Por qué? Porque ya pues los mangos son 40 mangos. Me dieron 8 dólares por un... 8 dólares, perdón. 8 mangos por un dólar. Así es de que compré acá y vean aquí, yo tengo 40 mangos y miren qué bonitos me salieron. Igualmente, igual vamos a hacer el procedimiento. Yo igual empecé con esto, ya los peladitos pueden ver ahí. Y les hago así, no muy, muy muy unidito esto, así, así, así. No, solamente es como tres rajaduritas que se le hacen a cada mango, así y así. Y vean qué chulada de mango, el mango totalmente indio de acá de mi país, El Salvador. Vean qué rico. Ahí se baja un poquito de cascarita porque me ayudaron a pelarlos. Pero pues eso se va a ir corrigiendo y vean qué rico queda este mango. Pues aquí tengo yo 40 mangos y pues para esos 40 mangos sí voy a poner las tres dulces de atado. Voy a ponerle suficiente canela, que ya voy a ir a traer la masa. Y le voy a poner la misma cantidad de el clavo de olor y de la pimienta gorda. Las mismas, como 20, aproximada 20, 25, lo que trae una bolsita. Y el clavo de olor igual. Lo mismo le voy a poner ahí, solo que con la diferencia de que el mango sí, sí me va a exigir más dulce de panela. Pero por eso tenemos aquí. Ese es un hecho que me va a exigir más. Ahorita mismo le voy a poner esta más para que se haga la miel. ¿Por qué? Porque este mango pues es más y pues va a absorber absolutamente más. Así es de que es lo mismo. Vamos a ponerlo ya cuando esté derretidito lo que es el dulce de atado. Ponemos y después bajamos a fuego lento que se vaya haciendo la conserva hasta que el mango quede como de floronadito. Pero no deja solo lo que se mide, siempre queda como aguadito, negrito y ya con un sabor y un olor riquísimo a la pimienta gorda y al clavo de olor. Así es de que yo les voy a estar poniendo los cortos, véanlos ahí por favor. Suscríbanse a mi canal Miranda en Acción y con esto pues damos finalidad a lo que son los típicos de la Semana Santa. Y pues espero les haya gustado y que Diosito me los bendiga. Yo aquí termino, voy a empezar a hacer todos los preparados y les voy a estar poniendo en los cortos ahí. Así es de que chao, chavito, que Diosito me lo bendiga. Nos vemos en el próximo video.